Yeah, ¿qué pasa, cabezas? Aquí seguimos en Pokémon Iberia Nuzlocke, vamos a continuar. Últimos capítulos de la serie, estamos aquí ya en la Liga Pokémon. Vamos, nos quedamos otro día. Cosillas, como ya estáis viendo en el layout. Chavales, os presento al equipo definitivo. No reírse, cabrones. Que he estado viendo comentarios, he estado mirando los Pokémon que teníamos en el PC, las combinaciones, los ataques que pueden aprender. He estado farmeando escama corazón fuera de cámara para enseñarle, por ejemplo, a Espinar, que antes era Yola. Os preguntaréis por qué ha cambiado de sexo. Bueno, es que yo le decía que yo lo puse porque estaba Hipmote. Como ya tenemos muchos nuevos suscriptores y demás, pues le he puesto Espinar, que es un suscriptor que siempre está comentando y eso. Y aunque su Pokémon murió, pero vamos, se merece otra vez el mote. Y ya que los nuevos no han comentado, si algunos quieren mote, solo tiene que comentar, ¿vale? Ya, bueno, ya para esta serie no, porque ya tenemos los 6 Pokémon y ya, bueno, pero para la siguiente, para Espada y Escudo, pues está atento, ¿vale? Activa la campanita para cuando empiece a subir Espada y Escudo, que va a ser, si no, pasado el sábado como muy tarde. Eso espero, mi niño. Y nada, eso, este es el equipo. Os voy a enseñar por encima a ver qué os parece. Porque ya ves, ya hoy vamos a entrar a la liga. Pero vamos, os leo en plan de ¡hijo de puta! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha metido este? No sé qué, no, que le podía haber puesto este ataque, bla, 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 en fin. Espinar, estoy muy contento con él, la verdad. Es un pepinazo. Le he enseñado con las escamas al corazón. Le he enseñado, por ejemplo, Danza Dragón. Por meter Terremoto. Por escama al corazón, Agua Cola, porque aquí no hay cascada. Y pues como que mejor que Surf, obviamente. Aunque no me gusta eso, 90 precisión. Espero me den por culo, como me den por culo, ya verás, ya verás. Y Triturar, que también se lo enseñé por escama. Porque tenía, vamos, como sabéis, lo capturé el 61. Y tenía azote, placaje y salpicadura. Pues como que no, ¿sabes? Y bueno, esto por parte de Espinar. Aitor, he decidido sacar a Aegislash sin meter a Aitor. Porque necesito otro especial atacante, aparte necesito un tanque especial, que es este. Y necesito ataque veneno, tío, porque no tengo nada para hadas, no tengo prácticamente nada para plantas, quitando Pokeversus. Y aparte que es un buen por culero, o sea, mete tóxico, mete desarme, a un Pokémon cansino y todo es por culo. Vale, siguiente sicario, ya todos lo conocéis. Mítico, espero que aguante la liga, que no me muera la liga. Ha estado 3 veces a punto de morir, pero ha aguantado con 2 cojones. Espero que siga aguantando. Y está igual, ¿vale? Tiene un buen set de movimiento, no veo por qué cambiárselos. Ovejita, lo mismo. Terremoto, demolición, hoja aguda y batido. Batido, estoy por quitarse porque en un momento vamos a poder usar en combate porque te van a pegar, en fin, es recuperación, pero bueno. Ahí está, por si acaso. Rexar, que es la última y nueva incorporación. Por... lo sacamos por... no recuerdo ahora por quién. Ah, por Godoy. Godoy me había dicho mucho que no lo quitara. Me lo estuve comentando con los suscriptores. Seguidme por mis redes sociales, cabrones, para hablar conmigo. Y a ver, no aprende los... quería aprender todos los puños, solo aprende el puño trueno. Que creo que está bien, que le sobra. Tiene cabeza de hierro por si sacan algún hada o algún roca, lo que sea. Fuerza bruta. Le he puesto el pañuelo elegido, por cierto, porque tiene muy poca velocidad. Que creo que la dobla. O sea, que es un Pokémon que va a pegar fuerte y rápido y lo que aguante. Y aparte que pega muy fuerte, sobre todo con enfado y con son ataques que no fallan, así que yo creo que está perfecto. Y por último tenemos a Pokeversus, de las últimas incorporaciones del equipo durante la serie. Y que nos está funcionando de puta madre, un bicharraco, nunca mejor dicho. Una polilla, mi niño. Y es que eso, entre si os habéis fijado, entre los ataques que tienen todos y demás, yo creo que mejor equipo no se puede tener, ¿vale? Espinar tiene la Gyaradosita, Aitor tiene Lodo Negro, Sicario tiene Resto, Veita tiene Restos, Rezar el pañuelo elegido y Pokeversus tiene el carbón. Que he mirado, pero creo que no sé si ponerle... Sí, mira, creo que se lo voy a cambiar. Porque lo estaba pensando, pero creo que la verdad es lo mejor. Tengo aquí la cinta experto que potencia los movimientos super eficaces. Entonces, pues le pegamos con lo que le peguemos, mejor que carbón, que es solamente para el fuego. Creo yo que va a ser mejor. No sé si, por ejemplo, carbón aumenta, yo no sé, un 10% los fuegos y este un 5%. Todo. No lo sé. Como no lo sé, esto como aumenta todo, yo creo que es mejor. Mejor objeto. Y, chavales, vamos al lío. Ah, por cierto, me habéis dicho también que dejen el PC todos los objetos curativos, porque por lo visto me quitan los objetos.
y para poder recuperarlo después, porque me lo quitan y después me lo devuelven, pues hacemos el canelo, ¿vale? O sea, el elixir... Coño. Dejar objeto, coño. El ET, ¿no? ET. Vale, las máximas pociones. Espero que me den bastantes. Porque, claro, la cura total... La poción me da igual, me la quite. Una mierda. A ver, última cosilla antes de entrar. Ay, perdón. Vale, sabéis que los loques que estamos haciendo nosotros, hacemos la norma esta de... Hombre, compramos los restaurar todo, que solo podemos comprar la liga Pokémon. Es más, nos hemos fundido todo el dinero en las pociones y las curas. Y solo podemos usarlo fuera de combate, al contrario que en toda la aventura. Y también al contrario, durante el combate solo podemos usarlo cuando el oponente lo usa. ¿Qué pasa? Aquí nos van a dar las pociones contadas. O sea que no sé si hacerlo como siempre o como ya son, sí que son mías, ¿sabes? Usarla cuando yo crea conveniente, porque lo van a usar ellos. Porque como no tengo infinitas, no tengo un cierto número, yo creo que lo mejor es usarla cuando me haga falta y ya está, sin depender de que la use él o no, ¿sabes? Yo creo que lo mejor es hacerlo así, más que nada porque también esta mecánica de la liga ha cambiado. Sí, de todos modos intentaré hacerlo solo cuando la use él, pero bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Y nada, chavales, F por todos los Pokémon que han muerto y apoyo para todos los que están aquí y vamos a darle. ¡Al carajo, hermano! Antes de entrar, tenemos que requisarte todos los objetos curativos que lleves en la mochila. En la mochila. Bien, ahora te daremos los objetos que puedes utilizar durante el desafío. Perfecto, recuerda que puedes retar a los cuatro miembros de alto mando en el orden que quieras. A por todas, aspirante. Pues nada, ya estamos aquí. Qué bonito el mapa, digo, el escudo. Vale, por cierto, los Pokémon están 69. El límite era 70, pero yo prefiero dejarlo ahí. Es un buen número. Vale, nos han dado 5 restaurar todo, 20 máximas pociones y 10 curas totales. No está mal, pero contando con que... O sea, quitando que tenemos que curar los Pokémon, porque hay que curarlo. Entre combate y combate... podemos usar a lo mejor los restaurar todo, que es lo que usarán ellos, supongo, en combate. Y usar las máximas pociones ya fuera. No sé, vamos a ir viéndolo. Vale, pues... ¿Esto cómo va? Esto es muy grande, cojones. Vale, ahí hay una puerta, aquí hay otra. Vale, está el campeón arriba, supongo. Vale, pues, ¿por dónde empezamos? Es que no sé ni los que son ni nada, ¿sabes? A ver, aquí tenemos... ¡Uf! Eso me ha dado miedo a mí. una prisión, a ver. ¡Uf! Bueno, lo bueno es que tienen los Pokémon, si habéis fijado, tiene el abajo tenía... Luxpiravit, que es uno de los iniciales. De arriba tiene Arcebantia, que era otro inicial que tiene Sofía. A ver qué tiene este. Un... Hostia, el Frankie, un Ouroboros, tío. Pensé que tener mucho cuidado, ¿eh? Uf. Y este... ¡El Colirio! ¡Joder! No sé si tienen Mega Evoluciones o Mega Piedras. Pero tienen los tres iniciales. Y ese tiene el Frankie. Creo que vamos a empezar por aquí. Creo que tiene el Pokémon menos peligroso. Que no lo sé. Y bueno, ¿con quién empezamos? Me habéis dicho también que no tienen tipos. Que no es que, por ejemplo, el de Cervantes no es que tenga plantas. Es que tiene un Cervantes y punto. Tienen todos los combates son... Igual que nosotros, con equipos muy equilibrados. O sea que va a ser chungo. Pues, yo sé, abrimos así mismo. Lo bueno de Gyarados que tiene la intimidación y después podemos cambiar a la Mega. Ah, ¿vale? Vamos a ello. Agustina de Aragón. ¿Qué tenemos aquí? Veo un ímpetu ardiente en tus ojos. ¿Pretendes escribir tu propia gesta? Me llamo Agustina de Aragón. Me hice célebre tras contribuir a la defensa de Zaragoza frente a las tropas calosianas. Por suerte, vuestra época parece más pacífica, pero las injusticias nunca pueden quedar sin respuesta, por pequeñas que sean. Que no cede ni un ápice tu valor. Que demuéstrame lo que te ha hecho llegar tan lejos. Tengo miedo, mi niño. ¡Tengo miedo! Chavales, primer alto mando de Pokémon Iberia. Tengo miedo, como ya he dicho. Que... Vamos a ver, tiene 5 Pokémon. Me esperaba que hubiera 5, como todas las ligas, ¿no? Lo bueno es que tenemos otros 6, tenemos uno más. Pero... Hay que intentar que no muera nadie, porque... Cada Pokémon que muera,
es un Pokémon menos que tenemos para todos los demás, incluido el campeón, porque no podemos revivirlo ni hacer nada. Así que, a ver qué nos saca. Bastiodon. Intimidamos, bien. Vale, vamos a pensar tranquilo. A ver, es acero. Acero roca. Por acero no nos quita un carajo, porque somos agua. Por roca sí, porque somos volador, pero podemos mega evolucionar. Tenemos terremoto, que es por 4. Coca-Cola, creo que no sé si es por 2 es neutro por el acero, no lo sé. Podemos sacar si no. Rexar. Tiene también lucha, que es por 4. Sí, porque a ver, su roca, ovejita también puede servir. También tiene lucha. Uf, es que podemos bufarnos con espina, ¿eh? La podemos hacer danza dragón ahí, es hierrísimo, ¿eh? Podemos evolucionar. Hacer danza dragón. Es que a lo mejor lo tumba de un terremoto, ¿eh? A ver. Me voy a evolucionar, me voy a evolucionar seguro, porque si nos hace roca haciendo volador nos no revienta. Pero podemos hacer un terremoto. Un terremoto, a ver cuánto le quitamos. O a ver lo que nos quita él. Y podemos hacernos danza dragón. Es que nos podemos bufar a hierro, tío. Es que nos bufamos 6 veces. Si no nos quita mucho, que es tanque, iremos intimidados. Y nos hacemos el combate, con espina, Voy a hacer un terremoto, a ver qué tal. Me evolucionamos. Primera mega evolución de Espinar. Dios, está guapísima, cabrón. Un poquito pisela, pero está bien. Vale, terremoto, a ver lo que le quita. ¿Lo revienta? ¡Ah, tiene robustez, loco! Hijo de puta. Roca afilada. Menos mal. Menos mal que hemos hecho la mega evolución. Vale, pues. ¿O terremoto, no? ¿O qué? ¿O terremoto? Restaurar todo. Vale, ya podemos usar uno tranquilo, de que no nos va a hacer otro, ¿sabes? Vale, pues creo que lo vamos a eliminar rápido. Y nos lo quitamos encima ya. Pero no sé cuánto restaurar todo podrá usar, tío. Terremoto, otro. Joder, macho. Bueno, al menos ya los ha gastado. Terremoto otra vez. Me ha quitado eso de un roca afilada. ¿Qué hacemos, chavales? ¿Nos bufamos y a hierro o qué? Podemos bufarnos. Y podemos usar restaurar todo. ¡Ojo! ¡Ojo que es el Irtaco aquí, eh! Lanza dragón. A ver si usa. No, mira, no usa restaurar todo. Bien. Ya lo tenemos ahí a puntito de caramelo. ¿Qué hace? Represión metal. ¡Hijo de la gran puta! Con robustez, tío. ¡Buah! Y no nos pega bien. No sé por qué es una depresión metal, porque va a morir. O sea, me parece estúpido hacer eso. Terremoto ahora. Eso es lo malo, que nos pega por tierra, porque ya no tenemos volador. Pero nos quitan la puta mierda. Pues nos vamos a bufar hierro, Nos vamos a bufar hierro. Vamos a hacer un restaurador todo. Y nos la vamos a follar, vamos, contra la pared. Roca afilada, eso ya nos quita más. Vale, cuidado, un crítico. Aunque me haga otro crítico, creo que lo aguantamos. Vamos a hacer otra danza. Sí, otra danza. Y ahora nos curamos. Terremoto. Otro crítico, tío. Dos críticos seguidos, el hijo de puta. Qué cabrón. Vale. Vamos a usar máxima poción. No restaurar todo. Ahí está. Curamos a tope. Terremoto, vale. Se nos quita mierda. Y nos bufamos, podemos bufarnos 2 veces más, ¿eh? Es como una danza espada más. Pero yo creo que esto es que es suficiente, ¿no? O sea, prefiero tener la vida más llena. Sí, sí, prefiero tener la vida más llena a que... A estar por 6, pero que no empiece a matar, ¿sabes? Voy a hacerle titular, creo. Aunque no afecte, pero tiene un PS ahora mismo. Porque hemos gastado ya 3 terremotos, ¿sabes? Creo que nos han dado elixires, ¿no? Si no recuerdo mal, para curar los PP, no me he fijado, creo que sí. Vale, el carajo Bastiodon, ya estamos mamadísimo, hijo de putas. Gogoat. Cambiamos de Pokémon.
Vale, Bogart es planta. Joder, Pisa, nos ha sacado justo un Pokémon Pisa que no podemos hacerle ningún ataque. Manda cojones, ¿eh? Pues no voy a cambiar, ¿eh? No nos puede hacer planta, tío. Hijo de puta. Qué cabrón. Tiene que cambiar, porque titular no afecta, es lucha. Agua no afecta porque es planta. Y terremoto no afecta porque es planta. Es que me cago en mis muertos, que yo, que manda cojones, ¿eh? Que voy a ponerle con mi hielo. Pero cuando, aprendía por escama, pero cuando vi el Danza Dragón, digo, joder, Danza Dragón puede ser muy clave, tío. Ah, tengo que cambiar, tío. Tengo que cambiar. Porque versus. Que haga lanzallamas, es que. Qué pena, tío, qué puta pena. Que es un hijo de puta, tío. Manda cojones, ¿eh? Más son más rápido, lo reventamos ahí. Es que ya perdemos la intimidación. Porque ya no es guiado normal. Y encima el bufo, tío. Hijo de puta. Vale, Octillery. Octillery. Y le vamos a sacar a Ovejita. Que tenemos esa Ovejita, que tiene ataque planta, ¿sabes? O Rexar, que tiene puño. Vamos a sacar Rexar, mejor. Que le haga puño trueno. Va más rápido por la cinta. A ver. Lo revienta. Un criticazo, pero lo deja en PS, tío. Piedra bomba. Vale. Joder, me ha quitado el cabrón. A eso podemos hacer puño trueno. Ahí está. Es que me da miedo porque tienes que aprender. Creo que psíquico o algo de eso. Vale, Urobos. Urobos, pero no sé qué tipo va a ser. Supongo que será el tipo. Por lo que tenía fuera, era el tipo tierra. Aquí sí podemos sacar Ovejita. Mira, o incluso Espinar otra vez. Vamos a sacar Ovejita. Ahora, como sale de fuego, más jodido. No, creo que es de tierra. Y le podemos hacer demolición, ¿no? ¿O qué? Un torcapullo, ¿no? Sí, demolición, torcapullo. Vendetta. No afecta y como no tenemos pegado, me quita el menos. O sea, tiene menos potencia. Vale, más de media vida. Otro crítico. No, hemos tenido dos críticos en contra, dos críticos a favor. Bien. Vale, tenemos resto, perfecto. Otra demolición. Doble filo. Cuidado, esto va a picar, ¿eh? Ovejita, aguántalo. Hostia, hijo de la gran puta. Se ha suicidado y todo el cabrón. Me cago en su estampa, tío. Vale, no hay objetivo. Uf, le queda un Pokémon, tío. ¿Qué Pokémon le queda? Magmortar, loco. Joder. Sicario. O Aitor. No, Aitor no, porque Magmortar creo que es físico. No, era especial. Me acuerdo, ¿eh? A Sicario. Sicario tiene que funcionar de puta madre. Vale. Vamos a hacerle. Joya de luz que tiene Stab. Sí. Rayo confuso. Verá. Verá el por culo, verá. Está confuso. Petrubí. ¡Potamai! Le pega ahí. Más de media vida. Uf. Sicario. Chavales. Uf. Apoyo a Sicario máximo ahora mismo. Para que pegue el joya de luz. Si pega joya de luz, no sé si le queda otro Pokémon o no, pero al menos lo mata. ¿Sabes? Y a ver qué nos hace él. Humareda. Vale, no nos afecta, somos roca. Bien. Sicario. Sicario. ¡Mestre Rubí! ¡Potame! ¡Tor capullo ahí! ¡Buah, chaval! Dios, cojones. A ver, no es que lo estuviera quitando mucho, pero no sé que tenía otro ataque para hacerme. Ya sabéis que me hace mejor. Lo vencemos. ¡Su! Del tirón. ¡Acabé picha ahí! ¡Ánimo, aspirante! Que aquí quedan valientes cuando no puedan más, ¿eh? Esa frase no la he entendido. Creo que está mal escrita. Vale, dinero que no sirve para nada. Arma Maero. No tengo nada más que decirte, lo has dicho todo otra vez de este combate. Mientras queden entrenadores como nosotros, Iberia nunca será conquistada.
Te deseo fuerte en tu siguiente combate. Fuerte. Ya me acuerdo lo que iba a decir. Bueno, eso, lo del mazmorta que está pegando con fuego. Y sabes que en plan de te pega con fuego y tú, no me quita mucho. Y después te hace de repente, yo qué sé, terremoto, por decirte algo. Y ya tú, Vale, hay que curar. Joder, picha, es que son pocas pociones, tío. Son pocas pociones. Que tengo que usar, mira, tengo que usar 4. Porque aunque tenga este mierda de vida, pero es que lo tengo que curar, loco. No voy a dejarlo con esa vida, ¿no? Y o sea, la putada que me han quitado las pociones, que sí. Y me han quitado las pociones. Tenía 2 pociones. Pero le doy pociones a Arguiar, le doy al otro, que tienen 20 PS más o menos, me he quitado. ¿Pero qué hago? ¿Sacrifico esa vida por una poción? ¿Crees que merece la pena? A Bebojita seguro, voy a curarlo, ¿vale? Y a Rexar también. No voy a curarlo, tío. Porque son 20 PS, tío. Después 20 PS es la muerte, ¿sabes? Vale. Siguiente, yo que sé. ¡Ah, mira! Se va tirando el escudo. ¡Qué pro! Vale, pues coronamos. ¿Completamos esta mitad o qué? ¿Por qué no? ¿Mismo? Vale, a ver. Espinar está tocado, aunque tiene intimidación. Abrir está bien con él. Pero es que no... prefiero... también puedo guardarlo. ¿Con quién abrimos, chavales? Aitor. Voy a tirar tóxico. O Ovejita. Uf, que no sé, tío. Ah, voy a abrir con Espina. Que intimide, sea lo que sea. Y así eso cambiamos. Es que otra cosa no puedo hacer, ¿sabes? Joder, tengo mucho miedo, tío. Es que... a ver, me sale un curado. Curado, ¿sabes? Es que me cago en los muertos, tío. Bueno, vamos a ello. Este es Blas de Lezo. Es un honor, aspirante. Mi nombre es Blas de Lezo. Me he pasado la vida batallando contra el enemigo y en cada campo de batalla he dejado un poco de mí a cambio de un poco de gloria. Permíteme darte un consejo. Un combate de Pokémon no se pierde porque tu oponente sea más fuerte, sino porque tú no has defendido suficiente el vínculo hacia tus Pokémon. El vínculo que mantengo con mi equipo se ha ido forjando con acero, sangre y cañonazo. Estoy preparado para la batalla. Bueno. Ahí vamos. Verá. Chavales, segundo miembro al tomando, Blas de Lezo. Joder. 5 Pokémon, a ver qué saca. Salazle. Es fuego, ¿eh? Fuego veneno. Fuego veneno. Vamos a hacer terremoto. Aquí, terremoto para todos, hijo de puta, ¿sabes? Aunque creo que también lo mejor sea cambiar a Aitor. Porque si me hace fuego me da igual, si me hace veneno me da igual. Y es especial. Este tanque especial. Tiene el lodo negro. Creo que sí, ¿eh? Creo que voy a cambiar a Aitor. Llega Aitor. A ver qué hace. Curso de dragón. Bueno, eso nos daba igual. Vale, no nos quita mucho. Bien. Vamos a hacerle un desarme. Para empezar, pero creo que con Surfa se ha quitado más de media vida. Bomba lodo. Vale. Pensaba que tendría mejor algún ataque tipo... no sé, tierra viva o... pues sí, con lo que aprenda. ¡Coño! Ha muerto de un golpe, cojones. No esperaba que haya morido de un golpe, ¿eh? Pensaba que iba a quedarse en amarillito así, porque... Tentacruel es como sicario. Buena defensa especial, pero... pega flojito, ¿sabes? Delmis. ¿Delmis quién carajo, eh? Delmis... Delmis es el ancla. Vale, ese es fantasma. Pero también es acero y planta por su habilidad. Así que Pokéball eso creo que es lo mejor, ¿no? Sí.
Este, Pokeverso. Es que... Pokeverso, que si, si tiene la habilidad suya, que hace que sea también tipo acero, es acero planta. Lanza llama antorcapullísimo. Eficaz, porque es acero, pero a ver. Me lo revienta, Tiene por 4 seguramente. Ah, que Pokeverso pega muy fuerte. Conkeldurr. ¡Hostia! Conkeldurr era siniestro. Aquí tiene forma Iberia. Siniestro lucha. Siniestro lucha. Sicario tiene tipo hada. Ataque, que le afecta por 4. Pero es siniestro. Espinar. Siendo volador, o sea, intimidamos. Pero no le podemos pegar con nada, porque es siniestro. Vamos a probar con Sicario, ¿eh? Vamos a probar con Sicario. A ver cómo aguanta. Y... ¿cuánto le quita? Me intimida. Me sube el carajo, porque... vamos por especial. Brillo mágico. Son más rápido. Eso está bien. Por 4, loco. Vale, aquí puede que... hijo de puta, Vendetta. Cuidado, ¿eh? Sicario, aguántalo. Sicario. Vale, aguanta. Son más rápido. Y aunque use poción... ¿tendrá golpe bajo, tío? No tengo golpe bajo muy bien, ¿eh? Quiero que se va a curar, ¿eh? Se va a curar. Pero ojo con el golpe bajo, ¿eh? No sé si tiene golpe bajo este Pokémon, porque como es un Pokémon que no conozco, porque es un Pokémon inventado, entre comillas. Pero claro, siendo más rápido, y ya él estando curando y demás, tenemos la ventaja. Otra vez todo, los gasta, perfectísimo. Ahí está. Y... nos curamos más todavía. Otro idea de morir. Vale, me voy a tocar cuando me hace golpe bajo y hago... ¡ah! Como pisa ahí, como el mejor. Me cago en los muertos, quillo. Vale. Si hay que usar esto para curarse... ¡Vogaleon! ¡Ercolirio! Se ha unido al bando enemigo, muy ayo. Pues Vogaleon vamos a usar... a ver, si es como nuestro, tendrá esfera oral, tendrá... tal vez el pulso umbrío... no sé si es Mega. Claro, porque la otra no tenía Pokémon con Mega, pero esta puede ser Mega. Y tendrá, pues, Aguavisio, ¿no? Aguavisio, lucha... ¿Aitor, tío? Porque nos afecta... si tiene... yo estoy contando como mi colirio, ¿vale? Nosotros teníamos Vogaleon. Tenía... siniestro, afecta sicario, tenía lucha. Vamos a sacar Espinar. Pero Espinar no puede pegarle con nada, solo con titular. Porque luego tenemos otra en la afecta. Tiene... ovejita, pero es bicho. Voy a hacer no bicho. Porque a ver si uno puede hacer... agua. Rexa también puede hacer puño trueno. Esa también es una buena opción, ¿eh? Estoy entre Rexar y Aitor. Tiene defensa especial bastante buena. Que no, la virtud es que la perdemos porque pega especialmente. Y le podemos hacer puño trueno con la... con la pañuelo. Y Aitor lo único que puede hacerle es desarme, surf, intoxicarlo. No sé yo, ¿eh? Mira, voy a sacar, creo que voy a sacar Rexar, tío. Creo que es lo mejor. Es que Aitor le va a aguantar bien las cosas. No creo que tenga rayo hielo. Si no, pues cambiamos ya, ¿sabes? Pero es que este se puede pegarle fuerte, ¿sabes? Vale, a ver si tiene la mega. ¿Puño trueno? No me ha evolucionado. Vale. Coño, aquí también lo que esperaba, ¿eh? Pulso sombrío, a ver que nos quita. Vale. ¿Puño trueno? Vale. Efebral. Cuidado, cuidado. Vale. Vale, vale, en principio. ¿Le queda algún Pokémon o está muerto ya? Milotic, me cago en su puta madre. Milotic, tío. Aitor. ¿Y lo envenenamos? ¿Otra cosa? ¿No? Milotic, le pasa que tiene mucha defensa especial. Si
que podemos cambiar después. Ya Rexar no, porque Rexar está en la mierda. Y por siempre tenga Rayuelo, ese hijo de puta. Podemos sacar a Espinar después de Aitor. Por pegarle físico, me refiero, porque sé que tiene mucha defensa especial y Aitor no va a poder con él ni de coña, aparte de por el veneno. Vale, vamos a sacar a Aitor. Que también puede que tenga psíquico el hijo de puta, ¿eh? Vámonos, que me mate de un psíquico. Tóxico. Toma rápido. Va por culo, parece de pelo sagrado y sus muertos. Pulso dragón. Vale, pulso dragón tiene. Vale, se va muriendo poco a poco. No sé, ¿eh? Desarme por si tiene algo de objeto. Aunque no se ha curado ni nada. Joder, tío, es que ya tengo poca vida ya. Voy a cambiar, que yo voy a cambiar a Espinar. Sí, voy a cambiar. Y voy a ir pegándole físicamente, tío. Es que... Por especial le quitan la mierda, tío. Te invito para nada. A ver qué me hace. Rayo hielo, hijo de puta. Ah, si tiene objeto. No, es que no se ha curado antes. Bueno, no importa. El resto cada vez lo va a quitar más y más y más y más. Mega evolucionamos para quitarnos el hielo de por dos. Vamos a hacerle titular, que tenemos stab. Sí, titular. Ahí está. Y imagino, hace hielo, nos quita poco. Escaldar. Bueno, también nos quita poco. Si nos quema, nos vamos al carajo. Vale. Veneno. Titular, a ver si lo matamos con suerte. Vamos. Un PS. Bueno, no nos mata. Ni con crítico, creo. Nada, nada, nada. Está hecho. Se cura antes que yo, el cabrón. Pero vamos, ya el veneno lo mata. Se muere, se muere, se muere. ¡Carajo! ¡Súbale, madre mía, bicha! Vale, muerto. De mi descendencia que luché como un buen vasco defendiendo Iberia. Habría sido un feroz compañero de batalla, aspirante Dogger. Me permitirás darte un último consejo antes de partir hacia tu siguiente combate Pokémon. Recuerda que todo buen íbero debe mear siempre mirando hacia Galar. Me gusta que haya metido aquí los comentarios de Galar y eso, ¿eh? Que está muy actualizado el juego, ¿sabes? Chavales, tenemos ya medio escudo hecho. Nos faltan otro de alto mando que tiene Lux Piravit, que es el de fuego, y el Cervantir, que es el de planta. Me da miedo, muy a ello. Vamos a dejarlo por aquí. Aunque no sé si a lo mejor debería pelear con otro. Bueno, ya da igual, a lo mejor el siguiente capítulo más largo. Porque es que, a ver, no sé exactamente cómo irá la historia, pero nos quedan dos miembros, nos queda el campeón, supongo que habrá que pelear con él. Pero lo de la logia aún está en el aire. Entonces, claro. No sé yo, a ver, porque... Tendríamos capítulo mañana, y ya el viernes, es que el viernes ya tenemos espada y escudo. Vale, yo el capítulo de mañana lo haremos largo. Es como siempre, ¿no? La Liga Pokémon, que siempre deja el campeón para el último capítulo. Si no, haremos... Tenemos dos opciones. Podemos hacer los dos miembros tomando mañana y el campeón el viernes. Y hacer capítulo doble. O sea, hacer el campeón y lo que sea el viernes junto con el capítulo de Espada y Escudo. O podemos mañana hacer un capítulo en plan ya final hiper largo. Y ya empezar el viernes con espada y escudo, que ya lo tendré que tener, supongo. No sé, déjame en los comentarios, ¿vale? ¿Ustedes qué preferís? ¿Si preferís mañana el capitulazo? Más que lo llamo así, el capitulazo. O el capitulón, no sé. Me lo dice como quiere que lo llame, el capítulo. Y hacemos todo, ya lo que sea de terminar el juego este. O eso, bueno, yo os leo, ¿vale? Ya voy a curar fuera de cámara. Las pociones, bueno, voy a curar aquí. Porque no me digáis después... tenía más pociones que... Bueno, que no puedo salir siquiera, pero bueno. No puedo hacer cuca, ¿sabes? Curamos. Curamos. Y curamos. Que son 5, loco. Es que me cago en la puta. 5 no, 4. No hemos gastado, ¿no? 17 a 13. 4. No vamos mal. Hemos gastado 7 máximas pociones. Uno quiere restaurar todo. Y eso con 2 ir al tomando. O sea que. O sea, el campeón que diga. Bien. Así que lo dicho.
lo vamos a dejar por aquí. Espero que el capítulo os haya gustado. Ha sido un poquito tenso, muy allo. Muy tenso. Yo estoy, vamos, como cuando me acuerdo cuando estaba, tenía un examen o algo así, estaba igual, estaba tensísimo. Y eso, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado. Dejadme me gusta, comentadme lo que os he dicho y lo que queráis. Lo que queráis, bueno, ya mote, ¿no? Pero me comentáis aunque sea, me ponéis ¡vaya! Y ya está. Y nos vemos mañana con la final, al menos de la liga. Ya vemos si también del juego. Os leo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! We'll be right back.